¿Con quién seguimos? Ana María. Bueno, yo también me siento mucho mejor ahora, entreno el 60% y con las dinámicas, los juegos, conocerlos y bueno, profundizar un poco más sobre esta temática que me interesa mucho, me siento ya en, sí, 80%. Okay. Gracias, Cristian. No, gracias a ti. Pasémosle a Ana. Eso. Ángela. Yo también subí de ánimo, entré con un dolor de espalda y pues como con todas las actividades y la interacción, mejoré sustancialmente, ahora se me había olvidado que estaba mala. Entonces yo subo a un 90% porque igual estoy cansada, pero como del día, pero estoy muy contenta de haber estado. Y cada vez interiorizar más los conceptos. Ok, ya vamos rápido, se lo pasa a Paula. Bueno, yo como que cada vez me doy cuenta de la importancia de la empatía y que al final las redes somos personas y que al final a todos nos unen, como decía René, sueños que nos mueven, entonces ver cómo él se puede conectar. Como que me llena mucho de energía y de posibilidad. Y pues no, entonces no, es un 90% también. Porque pues ya es tarde, pero no. Ya, se lo pasamos a Manuel. ¿Dónde está? Gracias. Bueno, pues me perdí la mitad del taller, lamentablemente. Pero venía muy animado, ya lo conocía, tuve la oportunidad de estar con Cristian hace 2 años. Y pues me voy con un 90% porque creo que es importante enredarse y eso es como parte como del proceso que me gusta vivir y es como estar, entrar en redes y enredarme. Entonces creo que estoy como... Gracias, Manuel. Yo también llegué tarde y además venía de un trancón horrible desde el centro, entonces no venía con la mejor actitud, honestamente, pero la verdad que pues ya Cristian nos había comentado un poquito sobre el tema de las redes y haber conocido gente y conocer gente, como decías, y hacer parte cada vez como de una red más grande, pues me parece una cosa genial y ver que la gente está empezando a entender la importancia de las redes, pues me parece muchísimo mejor. Creo que como ya nos dijeron, pues ahí hay muchísimo conocimiento y donde podemos encontrar muchísimas soluciones nuevas y pues yo salgo muy contento. Entonces yo también me voy con un 90%. No sé, porque tengo que llegar a trabajar ahora otro rato. Vale. René. Toca este y ya perdí la. Gracias. Yo llegué con un 80%. Llegué tarde, pero llegué con un 80%. Ahora voy en un 95% porque tengo que ir a recoger a mi hijo y tenía que irme más temprano, pero ya chateé a que llegaba un poco más tarde porque de verdad que le veo. Para mí siempre traer la teoría a la práctica, es decir, poder hacer cosas vivenciales, me parecen mil veces más productivas que la teoría. Las teorías, teorías y teorías y teorías, de lo cual la academia está absolutamente repleta. Creo que ya Internet con Google y con muchas otras herramientas ha sustituido buena parte de eso. Y este tipo de actividades, de dinámicas, lo acercan a uno con los hilos a ver cómo estás suelto, cómo estás fuerte, cómo te puedes reventar, cómo te puedes nodalizar y cómo puedes meter intermediarios que hacen que la red pueda que sea más difícil. O sea, me encanta, o sea, me parece que eso no se le olvida a uno. O sea, eso genera una recordación también. Y de verdad, Cristian, te felicito porque además lo sabes dirigir, monitorear o facilitar muy, muy bien. Entonces, 95%.
Bueno, yo también creo que llegué con un 80, pero me voy con un 95, porque creo que lo que recibí aquí de todos fue una cantidad de enseñanzas maravillosas. El no más utilizar el verbo enredarme me parecía terrible, porque enredarme tiene una connotación para mí mucho más complicada, que es enredarse con la vida, enredarse con situaciones. Pero ya tomándolo desde una red, entiendo y digo, no, pero es que esto es lo que uno tiene que hacer, andar enredado, vivir enredado. Entonces, no, me pareció muy interesante y no, te felicito a ti porque el manejo fue maravilloso, no es fácil, ¿sí? A mí estas dinámicas a veces me ponen un poco tensionada y el sentir de gente muy cerca me pone, pues, tal vez por muchas cosas, ¿no? Generacional o bueno, no sé, pero me pareció que fue muy bien llevado, me gustó muchísimo el tema y no, espero sacarle muchos frutos y seguir viviendo otras cosas para seguir creciendo en esto. Gracias. Entonces, ¿qué porcentaje? Ah, no. 95. ¿Y Laura? Bueno, pues a mí me gustó porque se me desbarataron ideas. Entonces creo que está interesante porque yo estudié ciencia política y tenía como todo el tema de la organización y pues más grande y una red distinta. Pero me di cuenta que finalmente pues es lo mismo y no vale la pena tener que separarlos. Es una propuesta más bien. Y también me sirvió mucho ver que podemos ser otro tipo de animales y no Homo sapiens sapiens cumpliendo un papel. Eso me aclaró mucho las ideas. Y me voy con un 95%. Llegué con un 85%. Y muchas gracias. Pues yo creo que ya mucho, lo que yo siento es lo que ustedes han articulado muy, muy bien. Sobre todo lo que hablaron de que a veces las lecciones no se aprenden si uno escucha teoría en teoría, sino es cuando uno lo sacan de su comodidad, de un ámbito cómodo y le toca a uno salirse, y a eso uno realmente puede cuestionarse y tiene un impacto mucho más, más fuerte. El tipo de formato que utilizaste, pues me voy con un 90%. Gracias. Ok. ¿Ya están todos? Sí. Sí. Ok. Falto yo. Yo voy a hacer ahora los Tweak Topic. ¿Estamos?